Me llamo Keiko Hoshino, soy de Japón, soy pintora y también galerista. Llevo esa galería Orizuru. Estamos en mi galería Orizuru de la calle San Gregorio 26. Hoy tenemos una inauguración de colectiva, exposición colectiva Yamaguchi, que organicé año pasado en mes de noviembre en la ciudad de Yamaguchi, en Japón, por el 30 aniversario del hermanamiento entre Pamplona y Yamaguchi. También yo organizo también exposición colectiva entre artistas japonés y también entre artistas español. En realidad no hay mucha diferencia, pero también en Japón aún conserva un arte muy tradicional japonés. Caligrafía y también pintura japonés, muy tradicional, también tenemos. Un poco difícil de comerciar, ¿no? De comercializar, pero la gente aprecia. La gente navarro sabe apreciar arte. Algunos artistas venden muy bien, otros así, así. Y también, por ejemplo, algunas artistas que yo aprecio mucho, me extraña que no se vende mucho. Me extraña mucho. Algunas artistas que tienen calidad, ¿no? Calidad de obra, pero a veces no se vende muy bien. Me extraña. Esa cosa me extraña. Igual la gente de Pamplona, igual quiere tener un cuadro más tradicional. Igual por esta razón. No lo sé. Es que cosas modernas, ciudad de Pamplona es un poco, tiene un poco dificultad, no hay dificultad. La gente viene y me cuenta que le gusta mucho este tipo de arte contemporáneo y esto. Esto es, yo creo que con tiempo, ¿no? Poco a poco la gente va apreciando a los artes modernos y otro tipo de arte, quiero decir, de más modernos. Quiero dar oportunidad también, mira, no solamente mira, que exponga artistas artistas famosos. Yo también quiero dar oportunidad a jóvenes artistas que quieren lanzarse como artista. Es que hay muchos artistas realmente buenos, pero no ha tenido oportunidad de exponer y no, y hay muchos objetivos. Aquí os dejo, muchas gracias. Y gracias a espectadores de la cara, programa La Cara Oculta de la Luna.